Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Quiero decirles que ya el día de mañana estamos finalizando con nuestra sesión número 20, en donde quiere decir que estamos ya a un día de concluir el curso de Excel Intermedio. Desde ya mis felicitaciones. Solamente tengo a tres personas que les hace falta todavía en sesiones anteriores, por favor pónganse al día. Recuérdense que si ustedes no cumplen con el 80% como mínimo en el aula virtual, no se les va a entregar en este caso lo que sería el diploma. Quiero que por favor no me vayan a activar micrófono, sino que contéstenme por favor por el chat si ya les han solucionado lo del diploma para los que estuvieron conmigo en Excel básico. ¿Me podrían decir si ya les dieron respuesta? Ahí me hace por favor el comentario acá por el chat. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, no se preocupen que entonces voy a seguir yo insistiendo para que nos puedan apoyar. Muy bien, gracias. Gracias por comentar. Ya he realizado, pero voy a presionar el día de mañana. No se preocupen. Muy bien, miren, entonces les comparto nuestra aula virtual. Recuérdense que debemos de finalizar el examen final que se encuentra dentro de ella. Además de esto, poder hacer la revisión de todos los contenidos que se encuentran en el aula virtual para obtener en este caso ya sea el 100%, que creo que sería lo idóneo, o el 80% como mínimo para que se les pueda entregar lo que sería el diploma. Además de esto, miren, estamos en la clase número 19 que corresponde a este día. Hoy nos toca ver la parte de lo que son ya los gráficos dinámicos. Vamos a empezar la distribución de lo que hemos venido realizando con los diferentes ejercicios. Y de ahí vamos a tomar, en este caso, como base lo que sería la realización de los gráficos dinámicos. Además de esto, recuérdense que tenemos nuestro foro de preguntas, en este caso de la sesión número 19. Y la pregunta dice, ¿qué son los gráficos dinámicos en Excel? Vamos a ver ahorita la parte de la teoría, que también es importante para que ustedes empiecen a identificar que no siempre dentro de una tabla dinámica debe de estar un gráfico. O dentro de una tabla podemos crear automáticamente un gráfico dinámico. O sea que vamos a hacer tres formas diferentes para que ustedes puedan visualizar cómo lo podemos trabajar. Además de esto, me había quedado un tema pendiente. La forma de cómo poder mandar a llamar dos tablas que se encuentran en una misma hoja de cálculo y poder crear esta combinación dentro de lo que es una tabla dinámica. Esta sería otra forma que les voy a explicar. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a trabajar con bases de datos, en este caso con Access, para que igualmente ustedes puedan ver cómo podemos mandar a llamar información desde otro programa que no sea en este caso Excel y que igualmente podamos crear lo que sería una tabla dinámica. Eso sería lo que vamos a trabajar este día. Gracias María Altagracia, no se preocupen que yo sigo en este caso entonces realizando la consulta. Muy bien, presento nuevamente acá. Antes de esto, recuérdense que voy a pasar lista en este momento. Por favor, pueden activar su micrófono, levantar en este caso su mano virtual o poderme contestar por el chat. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches. Buenas noches, Aleida. Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Carmen María Arce. Buenas noches, presente.
Gracias, buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Yo, Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Ever Campos. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Permítame, Chile. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Roxana Abigail Canales. Presente. Gracias. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Tania Lisbeth Moratalla. Buenas noches, presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Muy bien. Permítanme que voy a bajar acá. Estamos a un día de finalizar, estamos en nuestra sesión número 19, como siempre voy a presentar mi agenda. Recordemos, por favor, que el día de mañana necesito que todos estén presentes, deben de activar su cámara y Clean Corporativo se va, en este caso, a conectar con nosotros. Debemos de realizar la encuesta que se hizo igual en lo que es... Excel básico, entonces mañana igualmente nos toca para poder finalizar. Entonces voy a tratar este día de poder ampliar todo la parte de lo que son los contenidos para que mañana solamente nos quedemos con los cambios que podemos generar dentro de lo que sería un gráfico dinámico. Como agenda vamos a presentar como siempre el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y recordémonos que al final siempre tenemos un tiempo para poder responder a la pregunta de este día. Como objetivo general de sesión, implementar la creación de las gráficas dinámicas o gráficos dinámicos paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Nosotros tenemos diferentes alternativas para poder crear tablas y gráficos dinámicos. La primera es la que ustedes han venido aprendiendo hasta el momento, la forma de poder crear tablas dinámicas. No siempre en una tabla dinámica se requiere un gráfico. O dentro de una tabla se requiere obtener un gráfico dinámico. O sea que nosotros también podemos automáticamente mandar a llamar un gráfico dinámico. Pero siempre, siempre la tabla dinámica se va a formar. Entonces acá ustedes van a ver un cambio en donde yo puedo posicionarme dentro de la tabla dinámica, en este caso el cuadro que me abre, donde tengo en este caso las opciones correspondientes a lo que sería una tabla dinámica. Y también tengo un espacio que se crea en gráfico dinámico para que yo también tengo las casillas donde coloco la información y automáticamente se crea el gráfico que yo necesito. Pero eso ya se los voy a ir mostrando paso a paso. Cuando nosotros creamos una tabla dinámica, y esto igualmente es importante que ustedes puedan seguirlo observando para que se vayan empapando, se sigan empapando de la información, tenemos el botón de herramientas. Vean que en la parte superior dice campo de tabla dinámica. Esa es la palabra que lleva para que yo sepa que yo estoy dentro de una tabla dinámica. Igualmente tengo los filtros, columnas, filas y valores. Fíjense por favor acá lo que aparece cuando nosotros tenemos destacada los campos de tabla dinámica. Pero ahora bien, cuando nosotros vamos a crear un gráfico dinámico, dice que puede crearse desde una tabla de datos o desde una tabla dinámica. O sea que tenemos dos opciones. Un gráfico dinámico es una representación interactiva de los datos
En este caso, dice que constituyen una herramienta muy útil para completar lo que sería las tablas dinámicas. Hemos venido hablando que las tablas dinámicas lo que hacen es que nosotros podamos tener exactamente de ese cuadro la información que requerimos. Ahora bien, al crear un gráfico dinámico es porque depende de esa información que nosotros tenemos ahí. Para la creación del gráfico dinámico tenemos las opciones en donde nos vamos a la opción de insertar, buscamos en este caso gráficos, la opción de gráfico dinámico, y está ahí donde aparecen nuevamente todos los tipos de gráficos que ustedes ya reconocen, pero ahora convertidos en este caso en gráfico dinámico. Además de eso, miren, nosotros, y vean por favor, miren, creación de gráficos dinámicos a partir de una tabla dinámica. El gráfico se creará en la misma hoja. Dice que aún seleccionado el gráfico, debemos de darle clic, en este caso, en la pestaña de diseño, ficha de diseño, y luego el comando para que, si nosotros también requerimos mover el gráfico, podemos trabajar. Pero esto me interesa que ustedes visualicen, miren. Dice que el gráfico se mostrará como una nueva hoja de cálculo. Se puede observar la diferencia en el área del panel de lista de campo de la tabla dinámica. Entonces ahora ustedes siempre, siempre tienen que estar pendientes en dónde están posicionados para no cambiar información. Si usted ha trabajado que el gráfico depende de la tabla dinámica, entonces usted tiene que referirse a la tabla dinámica para poder realizar los cambios. Pero si usted vino creando primero un gráfico dinámico, entonces usted se me va para el campo de gráficos donde tenemos siempre filtro, ahora leyendas de serie, X, que en este caso son las categorías, y siempre la sumatoria, porque recuerden que dentro del gráfico tenemos que tener valores numéricos para obtener un resultado. Cambia. Y entonces ahora ustedes tienen que implementar la posición donde deben de colocarse para obtener. Saben ustedes que yo anteriormente trabajaba el gráfico dinámico automáticamente creando dentro de él, trabajaba la tabla dinámica creando dentro de ella el gráfico. Pero ahí está, miren, el poder aprender que yo puedo tener la información y desde ahí destacar mi gráfico dinámico, posicionarme, aunque la tabla dinámica siempre se va a crear porque de ella depende, en este caso, la información que nosotros requerimos para obtener, en este caso, la información. Acá en estos campos, ya se van a dar cuenta cómo automáticamente se va creando. Voy a pasar a mi libro, en este caso de Excel, en este momento, a compartírselos. Creo que este sería así. Y acá, este fue como uno de los primeros ejercicios que nosotros en este caso trabajamos, ¿se recuerdan? Y esta fue la tabla dinámica que se creó en su momento, o el cambio en este caso que realizamos. Voy a eliminar acá este cambio, y fíjense por favor, miren, al posicionarme acá y al irme a insertar, tengo la opción de tabla dinámica que aparece acá, y tengo ahora dentro de gráficos, vean por favor, miren, gráficos dinámicos. Al darle un clic acá, quiero que ustedes puedan visualizar que primero tengo la selección de la tabla, que igualmente lo va a realizar Excel. Y puedo utilizar una fuente externa, que se recuerdan que esto igualmente ya se los expliqué. Voy a colocarme en una hoja de cálculo existente, clic a la celda, como siempre dejando en este caso una fila de por medio. Vean por favor que
Yo tengo en la ventana que se acaba de crear gráfico dinámico, pero lo que tengo dentro de él, si ustedes ven ahí dice tabla dinámica, en este caso de la tabla número 2, y de la hoja, en este caso, de tabla dinámica 2. Tengo las mismas acciones acá. Voy a dar a aceptar y vean, por favor, miren. Ahora tengo dos campos. Y si ustedes visualizan y fíjense, por favor, miren acá, la primera acción que se activa, aunque atrás tengo a tabla dinámica, es gráfico dinámico. Esta es la opción que va a aparecer. Nosotros venimos pensando, y esto ustedes lo van a ver mucho en videos, en donde lo que hacen es que nosotros creemos primero la tabla dinámica. Y se nos hace más fácil, y ya lo van a ver ustedes, crear el gráfico dinámico. Pero acá están aprendiendo otra opción que considero que si nosotros ya tenemos los puntos que nosotros necesitamos para crear el gráfico dinámico, hay que hacerlo de una sola vez. Quiero también mencionarles que esto que les estoy explicando, ustedes tienen que llevarlo de una sola vez. Recuérdense, ¿cuánto nos ha costado de repente crear una tabla dinámica? Ver cuáles son esos valores que necesito y si ustedes ven, se va completando automáticamente. Y esto es lo que va a suceder ahorita. Pero ahorita estoy de una sola vez en el campo de gráfico dinámico. O sea, la tabla se va a crear de la forma en que en este momento yo coloque acá la información. Ahora bien, miren, cuando lo hacemos de esta manera, tenemos que pensar otra lógica de Excel. ¿Qué necesito para obtener el resultado? Primero, debo de construir, en este caso, el eje de categorías y la leyenda que va a llevar. O eje de categorías y en este caso valor. Voy a comenzar con uno de los principales que tiene esta información. Que en este caso, perdón, serían vendedor. Hasta el momento estoy creando mi gráfico. Miren campo de gráfico. Y necesito algo importante acá. Que sería, perdón, el PAD. Estas dos informaciones que acabo de colocar acá, tengo ya, en este caso, mi gráfico. Miren. Ahora bien, ya voy a continuar. Voy a bajar acá para que ustedes puedan observar. Vean, por favor, miren, ya tengo mi gráfico dinámico acá. Pero automáticamente, recuérdense, acá dice campo de gráfico dinámico. Automáticamente se está creando mi tabla dinámica también. Y eso es importante, porque se hace más fácil crear primero la tabla dinámica, y es algo que yo siempre venía haciendo, creaba la tabla, la dejaba como yo la necesitaba y después a colocar el gráfico, porque ya tenemos la información. Pero yo necesito que ustedes aprendan de esta manera. Que ustedes sepan determinar la información que quieren sobre el gráfico que van a construir. Y entonces acá, miren, por ejemplo, esta información que acabo de colocar acá, tengo los nombres y en este caso tengo lo que sería el azul. Como se cree acá la tabla dinámica, va a estar bien. Porque yo me estoy centralizando en mi gráfico, porque esto es lo que yo estoy creando. Si usted se posiciona dentro de él, cambia, porque ahora dice campo de tabla dinámica. No se me confunda cuando usted vaya a hacer un gráfico. Debe de estar dentro de él, centralizarse que nuestro campo es del gráfico dinámico, y si, por ejemplo, usted quiere agregar una adicional, en este caso, información, vean cómo ahora sigo construyendo acá mi gráfico. Mi tabla que se cree con la información que yo estoy colocando en mi gráfico.
porque esto es lo que yo estoy realizando en este mundo. Les prometí que les iba a colocar la información bastante importante de esto que ahorita les estoy enseñando. Y créanme que sí lo voy a hacer. No se me va a olvidar colocar en el grupo de WhatsApp esta información que les dije que les iba a colocar para que ustedes pudieran ver otras formas de poder, en este caso, trabajarlo. Y que fue muy interesante poder aprender esta dinámica. De con los ojos, como dice la teoría, y ustedes lo van a leer, con los ojos cerrados, poder construir no una tabla dinámica, sino que construir un gráfico dinámico con la información que tengo. Y entonces acá, miren, se crea automáticamente mi gráfico dinámico, dependiendo de cero. He venido creando el gráfico, viendo los campos de valores que necesito acá, para poder obtener esto, este gráfico que ustedes están visualizando. Y en la parte superior, ya sea que usted se encuentre en tabla dinámica, entonces le va a aparecer la información para analizar tabla dinámica. Si nos encontramos dentro de gráfico dinámico, ahora empezamos a jugar, porque si ustedes ven, aparece análisis de gráfico dinámico. Obtenemos igualmente las opciones de colocar el nombre que nosotros requerimos. Esto igualmente es importante, poder actualizar sobre mi gráfico dinámico información que yo tenga en mi tabla de Excel y además de esto ir a colocar los diseños que igualmente tenemos diferentes tipos de diseño en el cual si nosotros nos vamos al diseño número 9, quiero que visualicen igualmente la estructura de toda la información que me da, que si es relevante, con este me quedo. Para obtener en este caso una mejor vista. Además de esto, seguimos obteniendo acá con los diferentes colores o multicolores que nos da en este caso Excel. Y además de esto, los estilos de diseño rápido, que automáticamente acá, al darle un clic, miren, realiza lo que serían los cambios de los diseños que se encuentran acá. Además de esto, recuérdense que nosotros tenemos cambios radicales dentro de lo que son gráficos. Los cuales me permite cambiar todo lo que está. Fíjense, todo lo que yo he colocado en columna me lo pasa en fila y todo lo que está en fila pasa en columna. Esto sigue siendo un gráfico. La diferencia es que tengo una tabla dinámica construida automáticamente sin que yo haya ido al campo de tabla dinámica, sino que ella depende de esta información que yo he colocado en mi campo, en este caso de gráfico dinámico. ¿Queda claro esta forma de utilizar de una sola vez la construcción de un gráfico dinámico dentro de Excel? ¿O tienen alguna pregunta? Ajá. Solo una consulta. Sí, si dígame. Colocamos vendedor en filtros, ¿cómo aparecería? Si colocamos, por ejemplo, vendedor en filtros, va a aparecer de esta manera. O sea que nos va a filtrar acá como por categoría. Pero, recordémonos que igualmente nosotros podemos hacer la selección acá. Recuérdense que nos permite esto igual. Esto es un gráfico normal. Entonces, si nosotros queremos hacerlo de esta manera, yo considero que de esta forma nos muestra mejor las opciones para que nosotros podamos cambiar. Pero igualmente, fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Puedo cambiar en este caso a vendedor y, por ejemplo, colocar acá producto, miren. Y entonces sería también otra forma de poder utilizar. Y acá, igualmente, podemos ir o seleccionándolos todos o seleccionándolos solamente los que nosotros queremos. Y qué buena la pregunta porque podemos tener otro tipo de, en este caso, de gráfico. Así es. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces, ya que aprendimos la forma de utilizar de una sola vez un gráfico, esto es un miedo que se deben de quitar. Ya aprendieron cómo crear una tabla dinámica.
traten de hacer diferentes ejercicios en los cuales apóyense para poder crear de una sola vez el grafo. Y van a ver cómo va a cambiar la perspectiva si ya habían utilizado tablas dinámicas de crear primero un gráfico, partiendo en este caso para nosotros de cero, sabiendo que necesitamos y requerimos de diferentes ejes para obtener en este caso el resultado. ¿Se recuerdan que trabajamos una tabla llamada XY? Nos quedó de esta manera. Colocamos acá la parte de segmentaciones. Esto ya está creado. Y entonces, refiriéndonos a la información que tenemos acá sobre lo que sería nuestra tabla dinámica, partiendo de ella, nosotros podemos crear lo que sería un gráfico dinámico, que es lo que todo o la mayoría en este caso de usuario realiza. Crear primero la tabla dinámica y después en este caso crear lo que sería el gráfico. Teniendo ya creado con la información que nosotros requerimos, al irnos en este caso a las opciones de analizar de tabla dinámica, nosotros colocamos un gráfico dinámico. Igualmente, dentro de ello, nos aparecen todas las opciones que nosotros tenemos acá. Me voy a ir, en este caso, por un simple que sería columna. Columnas, en este caso, agrupadas. Y automáticamente, cuando yo te aceptar, este es el gráfico. Y acá usted no puede realizar ningún otro cambio, porque ya está la tabla dinámica dada. Y entonces, es por eso que se hace más fácil, porque acá lo único que mi jefe me pidió es que dentro de esta información que ya tengo acá creada, poder colocar automáticamente el gráfico con la información ya dada, que es referente en este caso a los clientes al mes y en este caso al total. Esto que les estoy explicando es lo más fácil para poder crear un gráfico dinámico. Y es lo que la mayoría de usuarios hacen. Tener la tabla dinámica y de un solo gráfico y colocarlo. Porque ya está dada la información acá. Entonces quiere decir que el gráfico automáticamente, en ese caso, solamente se va a posicionar. Y acá nos está dando, como dice la teoría, un gráfico estadístico. Porque si ustedes visualizan acá, miren, me posiciono acá, tengo tabla dinámica. Y acá igualmente va a ejecutar la misma acción. Todo el contenido, en este caso, de lo que corresponde a cada uno de los cuadros o de los campos, perdón, de la tabla dinámica, viene a hacer referencia, y si ustedes ven acá, tengo dentro de categoría, y así lo tengo que dejar, porque si me voy en este caso para lo que sería mi gráfico dinámico, dentro de filas tengo clientes y artículos. Igualmente, dentro de los campos de del gráfico dinámico, tengo ejes de categoría, y ahí tengo todo. ¿Qué no puede hacer usted? Y apréndame, por favor, esto. Nunca, nunca, teniendo una tabla dinámica, venga a realizar un cambio en campo de gráfico dinámico. Porque entonces va a aturdir, y si no es esa palabra, podría ser, va a confundir a las personas que han creado la tabla dinámica. La información que dependa de la tabla dinámica va a corresponder a los cambios que nosotros queramos hacer dentro de la tabla dinámica. Si nosotros hemos efectuado un cambio o queremos efectuar un cambio en un gráfico, debemos de hacerlo desde la gráfica. Porque es acá donde parte la mayoría de usuarios que crean tablas dinámicas para poder realizar, en este caso, o colocar más campos o quitar campos. Entonces, teniendo una tabla dinámica dada, que ya en este caso ya está creada, y le piden a usted crear un gráfico dinámico, no debe de realizar ningún cambio en él. A mí se me ha olvidado el nombre que una vez me dijeron. Se me ha olvidado.
pero me dijeron una palabra en la cual, al realizar un cambio en la tabla dinámica, se me ha olvidado. Lo tenía presente hace un momento, pero se me olvida ahorita. Vamos a ver si me recuerdo. Pero nunca, nunca, teniendo una tabla dinámica, acá es donde se efectúa en este caso los cambios. Esta solamente, el gráfico dinámico es solamente posición para poder tener otro tipo de análisis dentro de lo que sería nuestra tabla dinámica que nos permite. Acá automáticamente da. Me voy a ir acá rápidamente, miren, a lo que sería, se recuerdan que hicimos este ejercicio y dentro de él se recuerdan que hicimos dentro de una hoja dos tablas dinámicas. Acá lo tenemos, ahí están las dos. Para este tipo de ejercicio que tenemos acá, y miren, y lo voy a crear para que ustedes puedan visualizarlo, vamos a crear esta. Yo quiero crear un gráfico dentro de esta tabla dinámica. Ustedes están observando ahí. Eso no es nada. Esa información no me dice absolutamente nada. Importante. No siempre que tengamos una tabla dinámica, vamos a requerir de un gráfico. Recuerden que esto, ustedes lo tuvieron que haber visto y los que estuvieron conmigo vieron cómo crear un gráfico dinámico, que no siempre de la información que tenemos va a depender crear un gráfico en Excel. Y ahora, igualmente se los vuelvo a repetir. No siempre con la información que tenemos, aunque estadísticamente nuestra tabla normal nos está dando información relevante para poder crear en una tabla dinámica construida como lo hicimos para este ejercicio, no da crear un gráfico. Me posiciono acá en esta otra. En este caso voy a crearlo, por ejemplo, hagámoslo circular. No tenemos una información estadísticamente dada para poder tener un gráfico dinámico dentro de él. Es que yo a todas les voy a colocar un gráfico. No. Revise primero la información. Estamos pasando ya a un Excel intermedio donde ustedes deben de analizar qué es la información que tienen y no crearlo y después descubrir que no dependía esa tabla dinámica para tener un gráfico. Automáticamente con la información dada acá no corresponde a tener en este caso un gráfico dentro de él. Voy a eliminar acá y esta información sigue siendo dada exactamente como la construimos. No podemos crear porque entonces es como que yo lo hago porque necesito tener acá un gráfico. No, no lo puede hacer porque esta información, aunque es bastante relevante si lo vemos en la tabla normal, pero dentro de las tablas dinámicas que hemos creado, no necesitamos tener en este caso un gráfico. Entonces, siempre igual en una tabla dinámica, hay que revisar la información que tenemos y obtener en este caso resultado de la gráfica y que nos muestre en este caso pues la información de un buen análisis. No solamente por colocar, no podemos hacer. Y mucho menos en una tabla dinámica. Vamos a ver qué otro ejercicio. Ah, bueno, ustedes construyeron uno juntos. Creo que nos quedó de esta manera. Miren, acá está la información. Ahí está. Así como ustedes me pidieron que la dejara, así se encuentra. Me voy para acá. Recuérdense, ustedes están aprendiendo. Vamos a crear esta información. Y entonces ahora voy a lo contrario. Ah, bueno, entonces quiere decir que solamente cuando tengo poquita información, entonces ahí no tengo que crear tabla dinámica. No, no. Igualmente, cuando nosotros tenemos una tabla dinámica, permítanme que me voy a ir hacia abajo para poderlo tener solo. Permítanme. Ahí.
Fíjense, lo voy a colocar acá. ¿Creen ustedes que esto podría ser una información de análisis para un gráfico dinámico o un gráfico? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Y acá hay mucha información. En el anterior era poca, pero acá hay mucha información. ¿Consideran ustedes con esto que están visualizando en este momento que la información que tengo, como creamos la tabla dinámica, requerimos tener un gráfico dinámico? No. No, ¿verdad? Así es. Si alguien ahorita me dice cómo analiza este gráfico, en verdad, mi felicitación. Porque sinceramente, yo acá no estoy viendo nada. Estoy viendo muchas columnas y no requiero para esta información que tengo igualmente un gráfico. Dos formas diferentes. Una, donde no nos vamos a basar porque, bueno, porque hay poca, entonces no. Y esta porque hay muchas, sí, tampoco. Por eso me los llevé primero a la construcción de un gráfico de tester, para que pudieran analizar. Y ahora con estos ejercicios que hemos venido trabajando, uno que en este caso fue el que ustedes construyeron, se están dando cuenta que igualmente, según la información que tengamos, ella va a destacar en este caso si requerimos el gráfico o nos quedamos solamente con la información que tenemos acá en la tabla dinámica. Y es de analizar. Y es de poder visualizar antes de cometer un error. ¿Y dónde vamos a cometer el error? Jefe, dentro de esta información que tengo, nos quedaría bien un gráfico. No. Primero analice qué es la información que tiene. Y vean, por favor, entre más valores numéricos tengamos dentro, no vamos a poder crear, porque entonces va a haber mucha información. Y eso no es análisis. Eso es una construcción. Solo por tener y ver las altas y bajas, pero ya ustedes ya saben qué es el análisis de un gráfico dinámico. Entonces acá les pongo las dos formas. Para que usted analice primero la información que tiene y vea si es necesario tenerlo o no. ¿Queda claro esto que estoy tratando de poderles explicar para que ustedes puedan analizar las diferentes formas en las cuales podemos estar en nuestra vida laboral para la construcción de una tabla y en este caso un gráfico dinámico o tienen alguna consulta? Gracias, Erika. Muy bien, miren. Esta creo que no la hicimos, así no. Esta no la hicimos. Vamos a pasar a esta parte. Gracias, María. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Vamos a pasar a esto porque si no el tiempo se nos va. Ya el día de mañana sigo ayudándoles a la forma de poder modificar lo que sería un gráfico dinámico. Muchas veces en nuestra vida laboral nos van a pedir que destaquemos dos tablas dentro de para la creación de una tabla dinámica. Hasta hoy en día, con lo que yo tengo conocimiento, para poder crear, necesito realizar otras acciones dentro de las nuevas actualizaciones de Excel. Por ejemplo, hay una donde me tengo que ir, en este caso, a datos, y se recuerdan, miren, herramientas de datos. Dentro de ella, yo tengo relación. Y entonces yo debo de colocar la relación de una tabla con la otra para obtener el resultado que yo quiero. Eso es lo que me dice en este caso para poderlo trabajar. Pero ahí
ahí es donde debemos de saber que hasta lo antiguo que venimos trabajando de Excel también se nos puede hacer útil cuando queremos trabajar tablas dinámicas. Trabajar tablas dinámicas no solamente es la creación, sino que mucho análisis de él. Y poder también saber destacarle provecho a las versiones anteriores que nos tiraba Excel para poder crear y que se nos sea más fácil. Esto ya se los expliqué. Yo tengo acá asistente para tablas dinámicas. En este caso es asistente porque lo hace por paso. Yo le voy a decir que dentro de él, acá yo podría crear una tabla dinámica nueva. Pero entonces yo le voy a decir, en este caso, miren, que yo necesito un rango de consolidación múltiple. Rango de consolidación múltiple es que yo puedo seleccionar más de una tabla. Para esto yo voy a trabajar y vean, por favor, qué tipo de informe desea crear. Puedo hacerlo desde tabla dinámica o puedo hacerlo desde informe de gráfico dinámico. Lo mismo que acabamos de hacer. Yo lo voy a hacer desde tabla dinámica y voy a darle siguiente. En este caso, crear un solo campo de la página o campos de páginas personalizados. Yo voy a crear un solo campo de la página. Y en este caso, voy a darle siguiente. Acá, voy a seleccionar el primer rango que tengo aquí. Voy a agregar. Y en este caso, miren, ustedes pueden eliminar o seleccionar en este caso el segundo rango que se encuentra acá. Ya que nosotros tenemos esta parte de acá, véanme por favor que yo voy a dar en este caso siguiente. Yo tengo una hoja de cálculo existente, déjenme acá mover y voy a seleccionar en este caso esta hoja. Voy a seleccionar desde donde lo quiero y en este caso le voy a dar finalizar. Y ustedes pueden visualizar que automáticamente tengo la combinación de dos tablas generada como tabla, en este caso, dinámica de Excel. Dentro del asistente que me permite, en este caso, Excel, hace la creación automáticamente de lo que él considera, porque recuerden que por eso es asistente, porque él va a asistirme hasta el final en la creación, en este caso, de la tabla o de las dos tablas que yo tengo en una sola hoja, que es esta. Lo único que cambia en este caso es la información para obtener este resultado que se encuentra acá. Automáticamente lo tengo. ¿Qué pasa si ahora al seleccionar, por ejemplo, yo quiero crear un gráfico dinámico? Lo vamos a hacer en este caso de barra. Y vamos a dar acá aceptar. Ya ustedes ya saben trabajar con estos diferentes tipos de gráficos. Voy a ampliar acá. Me voy a ir rápido. No quiero hacer muchos cambios. Solamente voy a cambiar acá el color para que resalte y vamos a ver si me da acá una perspectiva mejor. Ahí está, miren. Tengo en este caso una tabla, dos tablas unidas dentro de lo que es el asistente con la versión 97-2003. Esta era la única que se podía utilizar para tablas dinámicas. Y automáticamente, si ustedes visualizan acá, miren, vamos a irnos acá. Tenemos producto del 1 al 19. Dice la teoría que debemos de tener, en este caso, la misma columna de información con la misma fila que se antepone, en este caso, en la parte superior. Y la diferencia va a ser la información que nosotros coloquemos en las siguientes celdas, o en este caso, las siguientes columnas. Acá ustedes pueden ver, tengo para acá el trimestre 300 y en este caso acá tengo 200.
Él lo que ha hecho es realizar la sumatoria de ellos para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos, 300 más 200, 500. Tengo en este caso para el segundo, que serían 1100, la sumatoria de 500 más 600, me da en este caso un total de 1100. Y así sucesivamente hasta obtener en este caso resultado de totales generales y en este caso de total general. Automáticamente tengo acá en este caso mis productos que yo puedo solamente ir seleccionando y automáticamente se obtiene el resultado de lo que depende en este caso la información que yo vaya dejando dada acá sobre, en este caso, el gráfico dinámico que automáticamente va a ir realizando todos los cambios que yo requiera acá. Vean, por favor, ahora, y si ustedes ven al inicio, también ustedes dijeron, no, el gráfico puede suceder que no sea indispensable. Ahora sí, porque para esta tabla dinámica, y este es otro caso que ustedes se pueden encontrar, ella va a cambiar en su mundo. Entonces, fíjense, yo creé el gráfico. Y si ustedes se dieron cuenta, vieron cómo estaba ajustado. Y yo no les dije nada. Pero yo sabía que acá en él no me voy a quedar con lo que me dio en este caso el asistente, sino que yo iba a realizar acá un cambio de filtro. Entonces, al tener ya la tabla como la requiero, ha cambiado mi gráfico. Y ahora ustedes pueden observar acá que ahora sí tengo un gráfico dinámico con la información en este caso dada, analizando como siempre la información, visualizándola de una forma correcta sobre la información que está acá. Campo de tabla dinámica que se despliega de esta manera. Y en este caso, el campo que corresponde a mi gráfico dinámico. Si ustedes ven acá, la información que nosotros tenemos ahora va a cambiar. Ya les enseñé, sigo teniendo una tabla dinámica. En ella construí un gráfico dinámico. Primero apareció toda la información. Ahora estoy colocando la información más relevante que quiero. Entonces ahora voy a pasar a campo de tabla dinámica. Visualicen por favor que yo tengo acá. Y si ustedes ven cuando creamos en este caso una tabla dinámica con el asistente teniendo dos tablas en una misma hoja, va a aparecer esto que se encuentra acá. Y entonces, en valor, por ejemplo, aparecen los dos elementos que tengo acá. Yo puedo, en este caso, seleccionarlos. Y acá lo que hace Excel es crear un filtro para que no se posicione como toda la información que se encuentra ahí, sino que acá lo relevante, lo mismo que les acabo de explicar en este momento, es la información que se encuentra en mi primera, en este caso, columna, con la primera fila, y de eso dado, aparece acá, miren, fila, en este caso, columna, que corresponden a los trimestres, por eso se los expliqué antes, para que ustedes pudieran visualizar, que dada esta información que tengo acá, ya no va a aparecer acá trimestre ni nada de estas opciones, sino que lo que corresponda a la primera columna y lo que corresponde en este caso a la primera fila. De esta forma, se destaca en este caso la información para obtener el resultado que ustedes están observando acá. Y esta sería otra forma muy diferente donde ustedes van a realzar una tabla dinámica. Créanme que esto que les estoy enseñando, hay muchos usuarios que lo desconocen dentro de Excel, porque tal vez nos podemos ir a algo más fácil y no complicarnos mucho para las creaciones de tablas cuando tenemos más de uno. ¿Ha quedado claro esta forma de trabajar o tienen alguna consulta?
Ajá. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Está claro. Muy amable. Gracias. Para los demás. Muy bien, miren, vamos a ver, gracias, Terica. Muy bien. Para no irme muy rápido, para poderles explicar cómo poder ir a traer desde lo que sería una base de datos dentro de lo que sería Excel, solo quiero iniciar. Dentro de la pestaña de insertar de tablas para mi versión, yo tengo acá las diferentes opciones en las cuales puedo mandar a llamar. Si ustedes ven, al darle un clic dentro del comando, me manda a llamar automáticamente para una tabla dinámica. Pero yo tengo diferentes opciones. Tengo de una tabla o rango, o sea, que ya haya creado acá. Rango, recuérdense que es un rango que yo ya tengo guardado. Desde datos externos de origen, que en este caso acá entra Access. Al darle un clic acá, quiero que se den cuenta que importante debe de estar automáticamente colocada desde donde usted necesita la creación de la tabla dinámica. Entonces, ¿se recuerdan que les he dicho siempre? Ahora, posicionarse dentro de la hoja que vamos a crear, perdón, la tabla, vamos a posicionarnos desde donde queremos la tabla dinámica. Nos vamos a la opción de tabla dinámica, le vamos a decir que desde datos de origen, y si ustedes ven, mire, de una sola vez, acá va a cambiar, porque entonces me está primero pidiendo que esté colocada dentro de la hoja que voy a tener mi tabla dinámica. Y en este caso, debo de estar dentro de la celda porque automáticamente crea el vínculo. En mi caso, hoja 3, porque acabo de abrir una hoja, vinculación hacia abajo y en este caso, la celda donde estoy posicionada. Elijo una conexión y dentro de lo que tengo acá de conexiones, no tengo la base de datos que necesito. Entonces, al abrirse esta ventana, yo debo de ir a la opción de examinar y buscar. Y dentro de ella aparece en este caso ya lo que es mi PC o mi computadora, en donde me va a direccionar a dónde está la tabla, en este caso, que yo quiero ir a seleccionar. Esta sería, miren, la forma de cómo yo puedo ir a traer información externa de mi tabla para obtener el resultado de lo que sería una conexión a una tabla dinámica. Acá, para finalizar, quiero que les quede claro que la tabla que nosotros utilicemos puede estar dos tablas dentro de una hoja, una tabla en una hoja, una tabla en un libro de Excel diferente, y en este caso, una tabla de una base de datos con extensión diferente. Que la conexión que podemos trabajar acá es con Access. Access es un programa siempre integrado de lo que es Office, que me ayuda a poder tener conexiones de tablas dentro de él. Y así obtener un mejor resultado. Pero eso lo vamos a ver ya de mejor manera el día de mañana en nuestra clase. Quiero pasar en este momento a compartirles nuevamente nuestra aula virtual. Tenemos nuestro foro de discusión número 19. El foro dice sí, que son los gráficos dinámicos en Excel. Ya ustedes se dieron cuenta las diferentes formas que podemos utilizar nuestro gráfico dentro de Excel. Ahora necesito que ustedes me respondan esta pregunta. ¿Qué son los gráficos dinámicos en Excel? Recuérdense que siempre dejo unos 5 minutos antes de finalizar la clase para que puedan ustedes participar dentro de lo que es nuestro foro de cada una de las sesiones. Ya el día de mañana estamos por finalizar, por esto quiero invitarlos a que puedan ir participando para ya ir
pudiendo concluir con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual y así mañana solamente esperar su última clase o su última sesión. Y en este caso, pues ya con esto, ustedes ya dan por concluido la finalización de todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. La pregunta de este día dice, ¿qué son los gráficos dinámicos en el Excel? Espero que puedan tener su participación. Hasta ahorita, como les he comentado, solamente siempre tengo de 9 a 10 participaciones dentro de lo que es el foro. Me gustaría que todos puedan participar ya para los últimos foros que tenemos de la última sesión o sección número 4 dentro de nuestra aula virtual. Vamos a ver si hay alguna respuesta acá o ya están respondiendo en nuestro foro de participación. Vamos acá. Vamos a ver. Andrés, permítame ahorita. Gracias. Sí, porque le había colocado en la asistencia. No sé si ya se encuentra Ana Elizabeth. Gracias, muy amable, muy bien. Yo creo que ahora sí están todos. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Yo continúo acá esperando que puedan, en este caso voy a dejar de compartir, que puedan realizar su participación en lo que es el foro de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Recuérdense que vamos a activar toda nuestra cámara para el día de mañana, para poder realizar unas capturas de pantalla. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.